Hoy tenemos unos cuadrados de carrot cake que se las traen. Se las recomiendo, tomen nota y empecemos con esta receta que está espectacular. Y pasamos a lo que sería el detalle de las cantidades. Fundamental, como digo siempre, en pastelería necesitamos que esté justo, porque si no, no sale. Vamos a necesitar 3 huevos, 180 centímetros cúbicos o gramos de aceite neutro. Neutro, yo le digo al de maíz, girasol, ¿sí? No le pongan oliva porque es muy fuerte, se siente el sabor mucho a la oliva, no sirve para esta receta. Vamos a necesitar unos 200 gramos de zanahoria rallada, ahora vamos a pasar a pelar y a rallar. 200 gramos de harina, en este caso harina leudante. Si no tiene harina leudante, van a ser como hice yo, o como voy a hacer yo. Le voy a agregar una cucharadita a la harina 4 ceros, una cucharadita de polvo de hornear. Tenemos 100 gramos de azúcar blanca y yo en este caso le voy a poner 80 gramos de azúcar mascabo. Si no tienen azúcar mascabo, pueden reemplazar todo esto que estoy haciendo de azúcares con azúcar rubio. ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga humedad la masa y esto se lo va a aportar justamente el azúcar. Nueces a gusto y canela a gusto. Con esta receta van a ver ahora lo que sale. Es, en serio, es espectacular. Empecemos ya mismo pelando las zanahorias, rallándolas y empezamos con la receta. Tenemos la zanahoria lista, preparada como para empezar esta receta. No resta mucho. Les diría que es mezclar todos los ingredientes, bien homogeneizar la preparación. Y tengo listo, antes que me olvide, enharinado, enmantecado y enharinado, un molde de 20x20. Es clave que lo tengan listo antes para que el momento que tienen que llevar la preparación al molde, ya no tienen que estar pensando en eso. Entonces, lo tengo preparado. Lo que van a necesitar es mezclar todos los ingredientes y lo van a llevar a un horno 180 grados durante aproximadamente 30 minutos a 35. Lo van a pinchar, se van a dar cuenta si está muy húmedo porque le falta y si no ya va a estar listo. Lo van a retirar y después les cuento cómo seguimos con esto. Lista nuestra base de carrot cake, vamos con lo que sería el frosting o la cobertura que le vamos a poner por encima. Queso crema, 200 gramos de queso crema. No me compren el light porque no tiene la textura como para poder hacerlo. Un queso crema. Y le van a agregar unos 60 gramos de azúcar impalpable. Lo van a batir bien y va a ser nuestra cobertura o frosting de queso que le vamos a incorporar por encima a nuestro carrot cake. Espero que los hagan en casa porque son una verdadera locura. Nos vemos en la próxima con más recetas.